Nosotros empezamos hace 12 años. Decidimos, de hecho, cambiar de país y vinimos a Ecuador con muchos anhelos, muchas esperanzas. En esa época nadie nos quería dar crédito. Nuestra idea era empezar con 5.000 metros cuadrados de producción. La comunidad se estaba quedando vacía porque todos casi habían emigrado a la ciudad, pero cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, regresaron y hemos dado trabajo no solamente a la gente que está trabajando con nosotros en la finca, sino también alrededor, los negocios. Uno pasaba estresadísimo porque quién sabe lo que les puede pasar. Por ahí decían que les habían hecho pedazos a los camiones, unos videos horribles. Tenemos un total estado de inseguridad e indefensión de hasta cuándo vamos a poder mantener nuestros negocios. Una sensación de que nos estábamos rompiendo entre todos, si todos somos ecuatorianos. Yo como mamá les inculco a mis hijos, no a la violencia no es la solución. O sea, no se peleen entre ustedes, son hermanos, la, 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 la. ¿Qué le está demostrando la sociedad? O sea, ¿qué es lo que ellos están viendo? Todo lo contrario a lo que yo les trato de enseñar. Nuestros hijos se merecen poder salir a la calle en paz, poder ir a trabajar sin miedo. Más del 46% del personal florícola ecuatoriano está conformado por mujeres. Juntos, con un mismo objetivo, generamos fuentes de empleo. No podemos parar.